Hola a todos y todas los que estáis aquí en la primera semana de agosto. Yo estoy de vacaciones, pero no os penséis que os vais a librar de mí. Soy Mar del Mar Tort y hoy vamos a pedir un consejo para la primera semana de agosto. Como os he dicho, yo me he ido de vacaciones, pero os he dejado preparado el consejo para cada una de las semanas. No solamente el consejo, sino que cada semana os he preparado una serie de vídeos. Entonces, hoy es lunes, vamos a hacer un consejo para la semana. El miércoles 5 haremos astrología fácil y he rescatado de alguna manera y voy a poner el vídeo de presentando a los planetas. Aquí veremos en el apartado de astrología fácil, pues vamos a situar un poquito las características básicas de cada uno de los 10 planetas, ¿eh? Y la clasificación de los planetas personales, los sociales y los transgeneracionales. Si no lo viste la otra vez, te animo a que lo veas. Y para el viernes 7 he preparado el vídeo de cartas del derecho y del revés. Un clásico, porque como yo veo que no acabáis de preguntarme lo mismo, digo, les voy a preparar el vídeo para que lo vean. Las cartas del derecho y del revés. Por lo tanto, fijaros aquí. Hoy es lunes, os deseo una feliz semana. Y vamos allá. Hoy vamos a pedir un consejo a las cartas que va de lunes a domingo, una semana natural. Y por lo tanto, vamos a ver qué nos deparan las cartas y qué nos aconsejan en los distintos ámbitos. Hoy he elegido el tarot. Ya sabéis a mí que me gustan los doraditos este año. Sí, a mí nunca me ha gustado el dorado, pero este año me he cogido por los doraditos y no veas qué pesadita que estoy. Hoy vamos a hacer el consejo con este tarot tan precioso, Golden Universal Tarot. A mí es de escarabeo y de alguna manera es un tarot muy bonito. Fijaros aquí, mantiene los colores, es un Rider White Smith, pero fijaros aquí qué brillos que tiene. Esto lo hace, bueno, pues como un poquito más, bueno, no sé, a mí me gusta, ¿no? Mírate este haz de oro, es precioso, precioso. Y bueno, como es la primera semana de agosto y aquí estamos, estamos en el verano, ya sé que saludos a todos los que estáis en invierno, pero aquí estamos en el verano, pues he pensado, oye, estamos en el mes de Leo y de alguna manera, oye, ¿con qué tarot vamos a empezar? Pues con un golden, un doradito. Y vamos a ver qué nos deparan las cartas. Como siempre, recordemos y vamos a ver cómo esto nos va. Fíjate, vamos a pedir un consejo para esta semana y sacaremos 3 cartas. Como siempre es importante, recordamos, la pregunta es clara. Queremos saber un consejo general para esta semana, que después aprovecharemos este consejo general para desglosarlo y para aprender algunos guiños de alguna manera que nos favorezcan y nos ayuden también a aprender a fluir en la interpretación. Porque sabéis, yo soy una profe y aprovecho cualquier cosa para enseñar algún truquillo. Bueno, espero que todos y todas estéis bien. Yo estoy aquí descansando. Pues hoy sí estamos a día 3. Yo estoy, bueno, estoy en Mallorca. No sé si habré podido ir porque estoy en una seminaria antes. Pero vamos a pedir qué nos piden las cartas. Fijaros aquí cómo os enseña a barajar. Esta es una buena manera de barajar. Quien quiera, tenemos un vídeo, que es cómo barajar, que es lo preparado para la semana que viene. Es importante poder barajar de una manera cómoda, de una manera que las cartas no se estropeen. Cuando lo hacemos así, las cartas muchas veces acaban estropeándose, Por lo tanto, vamos a ver qué 3 cartas nos salen para esta primera semana de agosto. Vamos allá, cortamos, ya he sentido que ya tenía bastante, es importante escuchar nuestro interior cuando estamos barajando. Vamos allá, mira la carta de los enamorados, mira la carta de la rueda y la carta de la emperatriz. Fíjate, todo arcanos mayores, se ve que no habría barajado muy bien, pero si sabes, pues todo, no existe la casualidad, Hemos dicho la carta de los enamorados, rueda y emperatriz. Me las pongo así porque como yo ya sabéis, lo veo al revés. Fíjate, 3 arcanos mayores
preciosos. Por tanto, fíjate, a mí me ha quedado la sensación de ¡wow! Me han salido tres arcanos mayores. No habré barajado bien, pero como vosotros habéis visto, he estado barajando y barajando y barajando. Oye, al final no existe la casualidad y todo pasa por algo. Al ser tres arcanos mayores, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esta es una semana importante. Tres arcanos mayores, ¿vale? Muy bien. Entonces hemos visto estas tres cartas y dentro de estas tres arcanos mayores vemos que tenemos enamorados, rueda y emperatriz. Un personaje. Recordemos que siempre que nosotros vemos un personaje tenemos que prestarle atención. Pero vamos a empezar poquito a poquito. La primera carta que nos ha salido es la carta, fijaos qué preciosa que es, ¿eh? Es la carta de los enamorados. Por lo tanto, es una semana para que nosotros nos impliquemos en todo aquello que hagamos. Es una semana que si tenemos que tomar decisiones, lo hagamos desde el corazón. Es una semana para que aprendamos a querernos a nosotros mismos, a cuidar los pequeños detalles, a cuidarnos y a valorar todo aquello que tenemos. Y de alguna manera no solamente a querernos a nosotros mismos, sino también a querer a los demás. Después veremos aquí cuando la desarrollemos en los distintos ámbitos, ya iremos viendo. La segunda carta que nos ha salido es la carta de la rueda de la fortuna. Por lo tanto, nos está diciendo que de alguna manera la carta de la rueda, que es una semana en la cual nosotros tenemos la oportunidad para dar un vuelco a nuestra vida, para poder aprovechar esta oportunidad para poder crecer, avanzar y mejorar. Fijémonos que ahora me viene aquí, me he dejado una cosa, a nivel de los enamorados, también nos puede decir que es una buena semana para cultivar todo aquello que sea artístico o bello, ¿eh? Si tenemos ganas aquí de pintar, de dibujar, de ver una película especial, o si quiero ver una ópera en Netflix o bueno, en la televisión, porque muchos de nosotros estamos confinados, entonces tenemos que adaptar esto a nuestro confinamiento. Y por tanto, aquí con la carta a la rueda, gracias a estas cosas artísticas, las podemos avanzar, podemos progresar y podemos mejorar. Nos podemos sentir que esto nos expande, nos hace sentirnos que crecemos. A nivel de cariños y de esta parte más detallista, más cariñosa y más sensible, también es una buena manera para poder hacer algo para progresar, a avanzar y de alguna manera enriquecernos emocionalmente en todo aquello que hagamos. Pero recordemos que si estamos haciendo un tarot más predictivo, la carta de la rueda no solamente nos habla de cosas que queremos que avancen y que progresen, sino, y de nuevas oportunidades, que sino también nos puede hablar de temas económicos. Por tanto, puede ser que esta semana tengamos que tomar decisiones a nivel económico. También nos estaría diciendo que a lo largo de esta semana, como allí donde tenemos los enamorados, la carta de los enamorados es una carta dual, también nos puede decir que a lo largo de esta semana podríamos tener ingresos de más de un lugar. ¿Qué haremos con el dinero con la carta de los enamorados? Pues nuestros recursos económicos de alguna manera será para disfrutarlos, para cosas bonitas o para compartir con aquellas personas que apreciamos, que queremos. Fíjate. Y después tenemos la carta de la emperatriz. Esta emperatriz tan bonita. Por lo tanto, es un buen momento, una buena semana para, de alguna manera, disfrutar de todo aquello que hemos hecho, para también sociabilizarnos, para conectar con nuestra parte creativa. También para, de alguna manera, ver y cómo, de alguna manera, nosotros conectamos también con nuestra parte femenina, tanto ellos como ellas. Esto sería un poquito a nivel global y general. Pero vamos a seguir a profundizar un poquito más. Fijémonos. Sí, aquí miramos y miramos a nivel, mírame esta semana a nivel emocional, ¿cómo nos puede ir? Fíjate, mírame, si yo ya tengo pareja, los que aquí en estos momentos, esta semana tengáis pareja, ¿qué nos está diciendo? Pues es un momento con la carta de los enamorados para poder conectar con esta parte más afectuosa, más cariñosa, más romántica, para poder expresar nuestros sentimientos, lo que queremos a la persona y de alguna manera también para poder mover alguna cosa para que esta relación progrese, para que esta relación podamos de alguna manera darle un impulso para hacer algo nuevo que enriquezca esta relación. Pero también veríamos que también es un buen momento para disfrutar,
avanzar, enriquecer, incluso podemos iniciar algún nuevo proyecto que nos permita, con la carta de la emperatriz, poner también esta parte más creativa. Incluso este proyecto también es un buen momento para poder sociabilizarnos con la pareja. ¿Por qué no podemos quedar, si podemos y no estamos confinados, quedar con los amigos? ¿Por qué no podemos de alguna manera disfrutar y de la creatividad y disfrutar de lo bueno que tiene la vida? Si estamos en pareja, igual que manifestamos esta parte creativa, esta parte romántica, esta parte cariñosa que queremos avanzar, también veríamos aquí cómo también tenemos que conectar con el poder emocional. Recordemos que la emperatriz tiene el poder de las emociones y por lo tanto vamos a conectar, a poderlo expresar, a poder disfrutar de esta relación. Si ya tenemos pareja, en este caso la emperatriz, ella de la pareja será aquella persona como que tiene en sus manos la capacidad para poder hacer girar las cosas y que tendría la responsabilidad o tendría la energía para poder dar estos pasos o para poder llevar la iniciativa para poder mejorar y de alguna manera poder disfrutar esta semana de aquellas pequeñas cosas que de alguna manera es como nos permiten que la relación vaya progresando y vaya avanzando. Pero si tú eres una persona, eres un chico y quieres una chica, y quieres preguntar, ¿hay que encontrar pareja? Si eres él y quieres encontrar una pareja, fíjate que es una buena semana para poder conectar con tus emociones, ¿sí? Para poder estar abierto a nivel sentimental, para moverte y activar toda esta parte emocional. Recordemos que la rueda también es una carta expansiva, la energía va para afuera y por lo tanto, de alguna manera es, no solamente siento que quiero encontrar una pareja, sino que además me muevo y de alguna manera me muevo y aprovecho las circunstancias y muevo las circunstancias y si lo hacemos así y eres él, te sale una figura femenina. Sería una buena semana que si tú te implicas en mover las cosas, puedes encontrar una pareja femenina. Pero si tú eres una mujer y quieres un hombre, veríamos aquí que es una semana en la cual es importante que tú estés conectada con tus emociones, que también te muevas. Pero aquí realmente eres tú la que eres clave decisiva. Está en tus manos. Al final, la última palabra la tienes tú. Por lo tanto, aquellas que sois mujeres y que queréis un hombre, esta semana sería aquella semana que está en cada una de vuestras manos de poder mover estas circunstancias y de alguna manera estar abierta al amor. Y si aprovechamos estas circunstancias y si tú lo haces y te mueves, podrías aquí encontrar algo aunque te satisfaga. Bueno, vamos a mirar esta combinación a nivel laboral, porque todas las cartas nos hablan a todos los niveles. Por lo tanto, a nivel laboral puede ser que esta semana sea una buena semana para implicarnos en aquellas cosas que hacemos, para cuidar los pequeños detalles, incluso para tomar decisiones económicas y estas decisiones económicas nos permitan trabajar con un poquito más de alegría y más de disfrute. También nos diría a nivel laboral, sé creativa y cuida los detalles, cuida de tu entorno, que todo esto hará que puedas progresar. Fijémonos aquí que a nivel laboral también nos puede decir que esta semana la carta que tenemos en medio es la carta de la rueda, por lo tanto, y como las dos cartas que están a la rueda son positivas, podríamos tener alguna mejora económica o alguna tranquilidad económica que nos permita disfrutar del momento. Para todos aquellos que estamos de vacaciones, si estás de vacaciones es un buen momento para disfrutar de la belleza, disfrutar de los buenos momentos, para ir a lugares nuevos, para moverte y salir del entorno habitual, para de alguna manera mover las circunstancias para disfrutar de la gente. Aquí fíjate, disfruta, sociabilízate, tienes aquí dinerito para poder disfrutar de tus pequeños caprichitos. Fijaros cuántas cosas que podemos tener. Este sería el consejo para esta semana con estas tres cartas. Fijaros qué bonito. ¿Qué veríamos aquí? Fijémonos aquí que la carta que tenemos en el centro es un 10, que es un 1. 1 más 0 es un 1. Por lo tanto, nos está hablando que tenemos la oportunidad en nuestras manos para dar un giro a nuestra vida, para hacerla más fácil, para hacerla más agradable, para hacerla más consciente del disfrute y de que tenemos que tener espacio para nosotras. Por lo tanto, sobre todo a las que somos nosotras, a las que somos
mujeres, es un buen momento para poder intentar ver cómo podemos facilitarnos la vida, cómo podemos mover las circunstancias para que la vida nos sea más agradable día a día. Bueno, fijaros qué consejo más bonito que tenemos para esta semana. Bueno, como no me ha salido ningún arcano menor, me ha quedado la cosilla y el cuerpo me pide, vamos a añadir otra carta, a ver si me sale un arcano menor. Porque fíjate que, bueno, como tarotistas tenemos que aprender a escucharnos. Y a mí, pues como que me falta un arcano menor. He trabajado con toda la baraja y lo he hecho de menos. Por lo tanto, voy a cortar y voy a sacar una carta a ver si me sale un arcano menor. Mira, fíjate, me sale un 9 de oros. Mira qué bueno. Fijemos que como tarotistas no hay unas normas preestablecidas que tenga que ser así. Tenemos que escuchar nuestro interior. Y yo escuchando mi interior sentía que me faltaba algo, que yo quería un arcano menor. Porque los arcanos menores nos permiten concretar, nos hablan de nuestra vida cotidiana, ¿no? De lo más cotidiano. Y fíjate que me ha salido el 9 de oros, que de alguna manera que me está diciendo el tarot es que es buenísimo, es que el tarot es fantástico. Fíjate que yo he dudado y por esto estaba sacando un arcano menor porque pensaba, a ver, si no he barajado bien, que me han salido tres arcanos mayores. Y fíjate cómo el tarot zasca. El 9 de oros es una carta, esta de aquí, que está el 9 de oros. Fíjate, esta carta es una carta que hay oros, que representaría a la rueda. Y además, esta mujer que está aquí en el medio, de alguna manera, también disfruta de la vida. Por lo tanto, esta podríamos decir que el 9 de oros es un poquito de la mezcla entre la emperatriz y la rueda. Y por lo tanto, yo, como que me ha quedado aquella cosilla de si no había barajado bien, he querido sacar una carta y el tarot me ha dado una lección. Porque el tarot nos da lecciones. Y me ha dicho María Mar, qué poca fe que tú tienes. Fíjate cómo ahora yo te voy a dar la lección. Y la lección es que ya íbamos bien. Todas las cartas que sacamos son las que tocan. Y las que salen son las que tienen que salir. Por lo tanto, este arcano mayor me está diciendo otra vez que disfrutemos de las pocas, de las buenas cosas de la vida. Que valoremos aquello que nosotras tenemos. Que busquemos momentos para disfrutar, para cuidarnos. Fíjate, qué bueno. Es que el tarot es fantástico. Bueno, este es el consejo para esta semana. Yo os recomiendo, como siempre, que tengáis estas tres cartas en un lugar visible y de alguna manera que pongamos conciencia y cada día por la mañana digamos, ¿cómo puedo yo hacer que esta semana sea un poquito más agradable? ¿Cómo puedo aprovechar las circunstancias para cada día disfrutar un poquito y hacerme la vida más agradable? Fíjate, qué bueno. Este es el tarot que hemos utilizado hoy, el tarot de la Universal, el Golden Universal Tarot. Recordar que si vosotros os interesa este tarot, que os encanta, si os encanta, dices, ¡ay, yo lo quiero! Si vosotros lo pedís a www.museodeltarot.com y dais el código MAR10, os harán un 10% de descuento. Por lo tanto, oye, siempre cualquier arreglillo es bienvenido. Por lo tanto, estos son los consejos para la primera semana de agosto. Recordad, el miércoles tendréis a la misma hora, a la misma hora de ahora, a las 4 de la tarde, vamos a reponer el vídeo de presentando los planetas. Súper interesante, aquí damos un consejo clave de cada, o cómo los significados claves de cada planeta y cómo funciona dentro de la carta astral. Y recuerda que el viernes 7, también a las 16 horas, hora España, tendrás el vídeo, vamos a colgar el vídeo de las cartas del derecho y del revés. O sea que os deseo una muy feliz semana. Yo os espero el lunes que viene a la misma hora para ver el consejo de la próxima semana. Os mando un beso muy grande allí donde estéis. Ya sé que estáis aquí pues desde Chile, desde Colombia, desde cualquier parte de España, desde Inglaterra, estéis donde estéis. Recordemos que nos une la pasión por el tarot. Y desde aquí, un beso bien grande. Os espero el próximo día.